Pues, a ver. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Fórmula 1 Virtual, donde las carreras no se ven, se viven, donde pasan cositas y donde los pilotos no tienen ritmo. En esta ocasión los equipos tienen muchísimo flow. Bienvenidos, chicos, a la segunda jornada de esta Virtual Team eSport 3, a esta segunda jornada de esta división de plata. División de plata que fue elegida la mejor. Bueno, no fue elegida la mejor porque no hice Twitter de la mejor. Hicimos Twitter de qué ganador fue mejor para vosotros. Ganó Rayon XP1 la semana pasada del primer gran premio. Y qué equipo fue el mejor para vosotros. ¿Qué equipo ganador fue el mejor para vosotros? Y votasteis al equipo mexicano, al equipo líder ahora mismo de la Virtual Team eSport. SRX, Synergy Racing Experience, fue elegido por todos nuestros formuleros, nuestros tuiteros, locos del volante. Sois lo que elegisteis, esas dos opciones. La división de plata está siendo, la semana pasada fue un auténtico espectáculo. Esperemos que hoy aquí en Kota, después de esa división de oro también vivida ayer, que fue una auténtica locura, esperemos que hoy también tengamos esa locura en pista, y seguro que lo vamos a tener con esos pilotos que tenemos. Bueno, antes de nada, hoy para mí es un día especial. Hago los años y solamente quiero hacer esto en público, aquí en directo. He cumplido 38 años, 38 primavera, como que dice, pero me siento un chaval de 20. Simplemente agradeceros, daros las gracias a todos los que os habéis permitido un segundo, dos segundos en escribir un mensaje, felicidades, gracias. No sabéis lo bonito que es eso y lo que fortalece, ¿no? Que la gente se acuerde. Y es una tontería, sí, pero hay gente que le hace ilusión. A mí, yo soy una persona de ese tipo de personas. Y agradeceros a todos lo que me habéis felicitado en privado, en público, en las redes sociales, en cualquier lado. Agradeceros de corazón porque sois muy grandes y gracias a vosotros seguimos aquí cada día más. Hoy no tenemos realización top porque nuestro querido realizador precisamente le ha cogido gustillo, y eso que la semana pasada puntuó, pues imaginaros. Ahí está en pista el tío, también quiere demostrarlo esta noche en Kota, pero eso sí, ayer estuvo él en pista, pero hoy lo tenemos en cabina. Hoy no tenemos a Alexiño, porque Alexiño tiene retransmisión personal después en F1X, en su canal, pero sí tengo aquí a mi lado, para mí, no sabéis que es el número uno, es Duque, no te voy a presentar más. Buenas noches, Rey. Buenas noches, Coco. Felicidades, lo primero, ya a pesar de gracias. Haber puesto ahí el hashtag. La tercera vez ya, chat, me ha puesto compara, tres veces ya, Nada, tres veces ya, pero nada se compara con felicitártelo cara a cara, porque hasta el momento no te lo he dicho. Felicidades, crack. Y nada, que cumplas muchos más, que obviamente te mereces todas las felicitaciones por mi parte, por la de los espectadores y por todo, porque al fin y al cabo, pues, eres pilar fundamental en esto y al fin y al cabo eres el principal, la razón principal por la que la gente disfruta. Ah, hombre, aquí tú sabes que para mí somos todos un equipo, todos sumamos. Duque, te lo agradezco de corazón tus palabras. Pues nada, amigos, estamos en Kota. Bueno, voy a saludar primero también, agradeceros a todos los que me estáis felicitando aquí en el chat ahora mismo, al club Stingray. Muchas gracias por felicitarme. Muchas gracias también a Rosa Blandón, a Sergi Monse. Bienvenidos a todos los que estáis todos los días. Mauric, muy buenas noches, gracias. Gracias a Sergio Monse. Hoy no hay carrera, nos dice Oliver Gamer. Sí, hay carrera, estamos aquí ya. Muchachos, ahí estamos. Ahí Rosa nos dice también cositas. Muchas gracias, Rosa. Buenas noches también a Luis. Y bueno, poneros cómodos. Es la división de plata. El espectáculo está a punto de comenzar, Duque. Y bueno, tú estuviste ayer en pista. ¿Qué sensaciones te das de circuito de Kota, Duque? Pues a ver, yo que he entrenado bastante y bueno, lo tengo bastante reciente. Circuito puñetero, muy complicado, sobre todo esa primera sección enlazada, donde es importantísimo clavar la entrada. Si no la clavas, ya vamos, condenas toda la sección, y prácticamente ahí es donde ganas el tiempo, porque luego vienen curvas que son un poco más, que tienen trazada única. Entonces
para mí realmente el tiempo, al menos donde a mí me cuesta ganarlo, es en el primer sector, es donde siempre pierdo. Y luego sobre todo la tracción, que es una de mis debilidades respecto a pues gente tipo Radion y Salain, que no sé cómo lo hacen, que traccionan, pero de una manera bárbara, es que no me lo explico. O sea, por más que intento dar gas pronto, es que es imposible. No, el coche me dice no. Dice Nine. Bueno, pues son, pues eso. Hay pilotos que tienen ese don o tienen esa cosita. Es que prácticamente, no, Coco, tienen... te juro que el segundo que me sacan, normalmente el 6 o 7 décimas de ese segundo serán en tracción. Por ejemplo, en la horquilla que desemboca la recta, ahí me sacan seguro. En el final de las S, que hay un pequeño cambio de rasante, donde también hay una zona de tracción, ahí también sí. Me sacan. En la última curva, en todos lados. O sea, al final, todos los circuitos así es donde más pierdo. Son pequeños puntos claves donde se destaca, donde se gana y donde se pierde. Y eso sabemos. Y este circuito es de uno de esos, donde te exigen y donde en este punto puedes ganar y puedes perder. Antes de nada, voy a saludar a Club Conductores, que me felicita. Muchísimas gracias, Narco, que sé que eres tú. Gracias a todos los chicos de la comunidad de VRT 7, de verdad, muchísimas gracias, chicos, sois muy grandes y a seguir creciendo y a seguir dándole duro, de verdad, Narco, de verdad, a todos, muchas gracias por felicitarme. Buenas noches a Pedro, nuestro informático, ahí lo tenemos, ahí apoyando a su nuevo equipo. Hoy no corre, España, hoy se ha tomado descanso, ¿no? Ahí está, ahí tenemos también a RHCZGZ, o será THC, ¿no? O RHC Zaragoza, vale. RHC Zaragoza, ahí está, Formeros, buenas noches, Top HVD, bienvenidos, crack, ponte cómodo. Ahí está Luis. Isidro también está aquí presente. Isidro, muy buenas noches. Está la División de Plata, a la gente le gusta la División de Plata. Duque. Hombre, imagino por lo igualado que está. O sea, estamos viendo. Bueno, a ver. Ahora mismo igualado tampoco, porque HV está ocupando casi todas las primeras posiciones, excepto ahora que, bueno, acaba de aparecer Enigma ahí, obviamente rival duro como siempre, y Pincho, que parece ya, confirmamos, recuperada la forma al 100%. Sí, Pincho, vamos a ver, que ahí lo tenemos segundo, 1.30.0, 1.30.0.15, son tiempos que allí también los vimos en primera división, Duque. Hombre, con solo decirte que ahora mismo la pole de Enigma me sacaría 9 décimas, ¿cómo te quedas? La virgen. Vale, claro. Aquí tengo que sacar la bandera de auxilio, porque este circuito no es de los que mejor se me da. Pero bueno, si este tipo te parece ya una locura, ¿cómo te quedas si te digo que ayer Alain consiguió hacer un 28? 28 Lane, pero es que Lane es un... es un extraterrestre, es de otro Es que planeta. es una bestia inhumana. O sea, así es simple. O sea, un 28, sí. Ahora mismo Enigma está a más de un segundo, y hablamos de Enigma, uno de los mejores corredores españoles. Y como... ¿dónde? La pregunta del siglo, ¿dónde recuperas esa ventaja? ¿Dónde pierdes un segundo? Es verdad, ¿eh? ¿Dónde lo gana? ¿Dónde lo pierde? Y nos dicen ahí en el chat, ¿no? Que Enigma es un pedazo de piloto, que es un puto crack, la verdad es que sí. Y todos sabemos que es un grandísimo piloto Enigma, pero es que claro... Sin duda. Es que... pero es que como tú dices, es que fíjate la diferencia que hay, son mínimas. Es que claro, tú dices, Enigma es un pedazo de piloto, pero es que Pincho ha vuelto. El teniente claro. Larry que ha ascendido a comandante. Tenemos a Perry, tenemos a Uplift, cuidado, Hispania Virtual Driver, que tiene tres pilotos en el top 5. Y luego Just for Fun, Torito, tenemos y a... y bueno, nos falta Felicity, que ahora mismo está en última posición, pero que va a estar ahí seguro. Y si no clasifica bien, sabemos que va a remontar, porque Felicity es un carrerista nato. Entonces, y bueno, por supuesto, los SCR, acostumbrados a remontar. Aunque en Canadá fue al revés, en Canadá hicieron muy buena quali. Y en carrera, pues, estuvieron ahí. Normalmente es al revés. Tienen que remontar por haber hecho una mala quali. Eso es. Cuando haces buena quali, por ejemplo, hoy, cuidado, Hispania Virtual Driver, que quiere
también esta noche. Bueno, quedan 2 minutos y medio. Iba a decir que quiere dar un golpe en la mesa Hispania Virtual Driver, pero cuéntame, Duque, cómo llegan los equipos a esta segunda jornada de la División de Plata. Pues mira, llegan ajustadísimos los tres primeros, sobre todo. SCR llega como líder, el campeón que de momento defiende la corona, 52 puntos. 46 HVD, o sea, está pegadísimo a 6 puntos solamente. Y luego tenemos a TFS con 37 puntos, también muy pegados los tres, o sea, en 15 puntos nada más. Luego ya VRT, que no tuvo una gran carrera en Canadá, obviamente muy mala suerte encima Enigma, sí. que es su primera espada, pues imagínate, 10 puntos. Y luego Just for Fun, que tuvo una carrera bastante mala, logrando un solo puntito. Así que nada, vamos a ver si en esta pues reaccionan, se redimen, ¿no?, de lo que pasó en Canadá y empiezan ya a coger más puntos. Pues vamos a ver lo que hacen los equipos, pero de momento quedan 1 minuto 25 segundos, Duque, para que acabe esta clasificación. Y de momento tenemos precisamente a ese hombre que quiere ser el protagonista de hoy, Enigma, en primera posición, que está preparándose la vuelta. Le va a dar tiempo. Tenemos a Pincho en vuelta también. Ojo, para intentar recuperar y marcar otra pole. Pues de momento viene, bueno, 56 milésimas, sí, por debajo. Pues vamos a ver, porque tiene 30-0, 15 milésimas Enigma, 30-0-50 ahora mismo Pincho, pero claro, también tenemos a Larry. Larry se está preparando, está entrando en la última, no, en la penúltima curva. Vamos a ver lo que hace Pincho, que ya está tirando sus cartas, está en el sector número 2. Vamos a ver el tiempo que marca, no, 23 milésimas por encima, pero ojo, nos queda el sector 3, que es el más en esta zona se puede ganar mucho tiempo, en estas 3-4 curvas ratoneras. Y sobre todo, la penúltima curva, importantísimo clavar la entrada y sobre todo no, obviamente, no irte por fuera, como lo ha hecho ahora Pincho, precisamente. Uy. Ahí está, que se le fue a Pincho, tocó piano y ojo, que viene volando. HV de Larry, casi 2 décimas en el primer sector, Duque. Exijo Bar Coco, porque he visto que ha pisado fuera de línea y Codemasters no le ha sancionado la vuelta. Esto es un milagro. Ha pisado fuera de la línea blanca y a pesar de todo, Codemasters no le ha quitado la vuelta. Pues vamos a ver, que están todos en pista. Perlin no quiere salir a marcar tiempo, se conforma de momento con ese 31.89. Y vamos a ver el sector 2, que viene 30 milésimas, ojo, fíjate, ha perdido muchísimo en el sector 2, Duque. Sí, ha perdido una décima respecto a su mejor tiempo personal, vamos a ver si lo arregla en el tercero. De momento necesita encontrar esa décima si quiere la pole, sabiendo que, bueno, Enigma viene décima y media por debajo. Enigma que viene para el 1.29. Que eso sí, ojo, que ya serían tiempos de primera top 10, básicamente. Top 10 e incluso top 5. Que viene el comandante, mejora 85 milésimas, 30-50. Clavado el tiempo Pincho. De Pincho. Y clavadísimo los dos. Viene Upliff, viene también. Viene Enigma, última curva. Toma 29-7, ahora. Enigma. Adiós. ¡Pole! ¡Pole para Enigma! De momento 29-7. Mira. Berlín, sí, aprovechándose Berlín del rebufo que le ha dado Abel. Ojito los HVD jugando al rebufo y acaba de ganar una décima en el segundo sector. ¡Madre de Dios! Fíjate, una décima justa en el segundo sector con ese pequeño rebufo. De momento rebufo. Para la pole lo tiene complicado, pero para la primera línea no, O sea, está una décima de Pincho. Justo es lo que necesita. Si mantiene la diferencia, puede colocarse segundo. ¿Te imaginas que igual el tiempo a...? No, se lo tiran. ¡Oh, le anularon! Ya está, sí, agafada. Sí, sí, si hubiese igualado el tiempo a Pincho y Larry, ya como te quedas, Coco. 3 tiempos equiparados. ¡Qué pasada, tío! Esto ya, más igualdad no puede ser. Ojo, viene Goru. Quiere, ahí está si mejora su Goru. Tiempo. Ahí viene Goru. Que acabó P8, en Canadá. Poco se habla de ello. Ojo, Poco se habla del P8 de Goru, Poco se habla. Decimos séptimo. Bueno. Lo importante es que viene en carrera. Bueno, es lo que hizo él. Él salió último. En quali, en Canadá tampoco hizo una gran quali, bueno, realmente. Y al final. Exactamente. Eso es. Él puso duros y dijo, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y pasó. Y acabó octavo. Claro. A lo Alonso.
Pero este hombre ha bajado el crono a un tiempo de 1:29.788. Ojo con Enigma, lo estaban diciendo en el chat, que es un crack, que tiene cara de niño bueno, pero es un bestia. O sea, es el típico lobo con piel de cordero. ¿Tú qué? Pues vamos a ver si... En el buen sentido, ¿eh? Sí, sí, obviamente, obviamente. No hablemos mal, ¿eh? No, que no piense nadie, ¿eh? Hombre, esa tiene doble sentido. Bueno, en este caso no es así. Obviamente Enigma sabemos lo rápido que es. Y ya tardaba. O sea, me extrañó en Canadá que no saléis un poquito más arriba, porque Enigma suele ser muy rápido, tanto en una vuelta como en quali. Pero bueno, aquí ya ha tenido la oportunidad de redimirse, por ahora. La pole se la lleva el señor Enigma. Segundo pincho a 2 décimas. Fíjate qué bonito el Larry también a 2 décimas. Clavado el tiempo. Perlin, Upli, Fanakin, Torito, Marlon, Ferran, Dafek, Segon, Felicín, Chaos, Raúl, Abel, Stringy, Goru, Kapetsky, Saki y Proud, que es el nuevo fichaje, la nueva incorporación en la comunidad, el nuevo fichaje de Just for Fun. Y fíjate, los 17 primeros, bueno, voy a decirte los 13 primeros en un segundo. Y si quitamos a Enigma, que le ha metido 2 décimas y media al resto, pues en 7 décimas, casi 8. Los 12-13 primeros. ¿Cómo puede ser, Duque, que hayan tenido esta mejora los pilotos? Hay que recordar que no hay vuelta de formación. Esperemos que no le pase como le pasó a Kaide, creo que fue la semana pasada. Termix era Kaide, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dime? Termix era Kaide. Sí, el mismo. Claro, pues él fue el que hizo ese jump start porque se pensaba que estábamos en vuelta de formación. Ahí tenemos a Isidro, que dice que cómo me encanta la división de plata. Ahí está, toda la parrilla en 2 segundos, dice Narco, Club Conductores. Rosso Landón dice Felicín, ya remontamos. Ahí está. Y bueno, Luis pregunta que ¿no? Si no hay vuelta de formación, no, en este caso no. No hay vuelta de formación. Para venga, si vamos ya a mojarnos, chicos. Los rápido, Duque. Bueno. ¿Quiénes? Vamos a ver, top 3. Venga, pues te lo cedo a ti, compañero. Dale siempre, primero. ¿No? Venga. Pues yo voy a decir esta noche, primero HVD, segundo VRT y tercero... Venga, Coco, que te quedo sin tiempo de decir mi porra. Vale, venga, yo voy HVD, SCR, VRT, ala. Tengo que hacerlo súper rápido. Y arranca el gran premio de la división de plata, Duque. Mira, Enigma le cubre a Pincho. Enigma le cubre el interior, pero Pincho tira. Se tira Pincho, fíjate Pincho. Uy, Enigma, la parte media. Mira, el también por el medio. ¿Quién es ese loco? Es Anakin. ¿Qué quiere hacer la salida del año? Se toca accidente. Cuidado, ¡oh, Dios, adiós! Tres en paralelo que entran ahí. A las enlazadas. ¡Madre de Dios! Bueno, madre mira. Fijaros la White. Accidente. Más Torito, adiós. Hay más Torito, adiós. Hay. Adiós, Torito. Safety car. Y Proud fuera también, ¿eh? Madre mía, los Jazz for Fun, ¿cómo empiezan? Qué pena, Proud. Vaya estreno del piloto de Jazz for Fun. DNF los primeros metros ni las primeras curvas y ya han pasado cositas, Duque. Muy bien, Coco. ¿Quieres saber una cosa? Adivina quién es el piloto que más puertos ha ganado. Espérate, déjame ver. Felicín. No. Nuestro Goru. Goru. Nuestro Goru. 4 puestos ya. ¿Y con qué neumáticos ha puesto? Pues ha puesto rojos. Irá por rojo medio, que se puede hacer perfectamente. No hay ningún problema. Pero hay mucho medio, ¿eh? Sí. Hay mucho medio, ¿eh? El problema del medio ahora es... claro que... No, bueno, ahora es tontería entrar. O sea, con los duros ni siquiera vas a llegar al final. Así que todos continuarán. O sea, no va a haber movimiento en boxes. Excepto, obviamente, los que tengan que reparar daños. ¡Qué locura, eh! 34 locos del volante, 34 formuleros ahora mismo en directo. Gracias a todos de Very Hard y gracias por estar aquí, porque bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños, porque mi fiesta de cumpleaños es esto, la Virtual Team eSports. Duque, con Safety Car en la vuelta 2. Sí. ¿No te quejas de ayer de que te salió la 11? ¿No? No, salió en la 6 o 7. Sí, me fastidió bastante porque yo iba por medio blando y claro, ese Safety Car inesperado, pues... Claro, estaba con mis compañeros en la party decidiendo, a ver, ¿entro o no entro? Porque yo era, junto a Agustín, el único que había puesto medios.
Entonces estábamos ahí indecisos, entramos, no entramos, y bueno, al final ellos tres decidieron no entrar y yo, pues mira, el conejillo de Indias para probar si salía bien, pues magnífico para TCC. Si salía mal, pues mira, por lo menos yo era el sacrificado, habéis intentado, que era, claro, era el menos bueno, por así decirlo, de los cuatro. Así que mira, si alguien tenía que ser sacrificado, tenía que ser yo. Sí. Bueno, si no se intenta, no se... Claro, claro, o sea, imagínate que llega a salir bien, nunca se sabe. Claro, easy, ese easy, ¿no? Bueno, hay que arriesgar, Coco, si no se arriesga no se gana nunca. Otro formulario nuevo a la familia. Gracias por estar ahí. Club Conducción nos dice parada gratis, es verdad. Vamos a Anakin ahí a centrarse y a remontar. Sí. Black Peace, gracias. Los VRT también tienen trabajo, ¿eh? Anakin y Kapeski tienen trabajo. Gracias también ahí a Towing. Anakin y Kapeski tienen trabajo. Y los SCR también, ¿eh? O sea, quitando a Marlon, que está ahí arriba, el resto están en posiciones muy retrasadas. Cuidado los que han salido con neumático medio, que bueno, ya se han quitado un poquito, como que dice, la melee, ¿no? De la salida, esos nervios, los primeros metros, neumáticos medios. Sobre todo las enlazadas, que he visto algún 3-wide, 4-wide en las enlazadas, que eso es, vamos, eso es muerte máxima, porque hay uno siempre a la palma, ahí, básicamente. Luis. Ahí está Luis en el chat, que Sprout le sacaron de la curva de algún toque, ¿no? Ha habido muchos toques, ha habido bastantes toques. La FIA va a tener trabajo este fin de semana. Sí, no, yo ya he visto perfectamente cómo Torito se iba, porque era un 3-wide que no aguantaba. O sea, ahí tiene que ceder alguien, si no es imposible. Ahí tenemos las paradas en boxes previstas de los neumáticos rojos, los medios. Y vamos a ver Frisín, que es el primero de los medios, ¿eh? Vamos a ver el piloto extremeño. Ahí está, liderando ese grupito, el grupito de los amarillos. Y detrás tenemos a Xegón, a Abel, Raúl, todos ellos medios. Cuidado en esa estrategia que vuelvo a repetir. Ahora mismo Frisín tiene la mejor estrategia, porque el safety car lo que está haciendo básicamente es quitarle vueltas a su neumático. Y lo que hacer es que pueda poner antes el blando. Y el blando, el segundo stint, según me ha comentado Radionis, que me ha hecho un poquito la chivatada, el segundo stint del blando es mucho más fuerte que el primero, que si lo pones como primer stint. Eso es. Nos pregunta ahí Coriño que si pase la... No, no tenemos hoy realización. Nuestro realizador está ahí en pista, Guru, y corre. Y por lo tanto hoy no tenemos realización, lo sentimos. Mañana la división de bronce volveremos a Stand Fire. Disculpad, pedimos disculpas, chicos, pero también hay que disfrutar, ¿no? Guru también tiene que disfrutar. Otro formulero más. Ahí está Sergi Monse, que dice que tres pilotazos los tres primeros y se va a hacer un cuenco de palomitas. Claro. Y también pregunta si va a haber lluvia. Marcos, gracias. ¿Tenemos meteorología? Es el hermano de Pincho. El hermano de Pincho me saluda y me da, me felicita en directo. Muchas gracias, Marcos, de verdad, crack. Pues ahí está Pincho, primero. Tu hermano, ahí lo tienes, liderando en la vuelta 3, con neumático rojo, eso sí, con estrategia diferente. Y muchas gracias, Marcos, y ojo, Coco, que no hemos tenido en cuenta si va a llover o no, porque de hecho nos preguntan en el chat si va a haber lluvia. No sé si tiene la meteorología a mano. Ya, cucurru, cucú. No lo tengo. La meteorología a mano. Bueno, pues no pasa nada. Nosotros tenemos la mejor meteorología. Otro que formulero nunca, más. Nunca va a fallar, que es la mano humana. Sacamos la mano por ahí, por la mano cabina. Que digan, venga, va. Un poquito por el cielo, a ver si caen gotitas. No están cayendo, ¿eh? A mí no me cae nada. Aquí de momento no hay gotas y el cielo está encapotado bastante, ¿eh? Vamos a ver que el safety car se va. Cuidado las relanzadas, Duque. Sabemos que tienen que darse ese margen, los pilotos lo saben. Y sobre todo no se puede adelantar antes de línea de meta. Si no, sería... Bueno, a ver, en este caso lo hemos visto en IESA, que no el juego no les ha metido sanción, pero realmente en la vida real sí que es sanción. Eso es. Bueno, pues va a acelerar el señor Pincho. Acelera, relanza la carrera. No ha pillado a nadie, desprevenido. No ha pillado a nadie. Todos lo han hecho muy bien. Todos son fire, ¿eh? Todos son fire. Puedo que se ha quedado ahí el. Un flip sí que se ha quedado, ¿eh? Uy, cuidado, Felicín a puntito. Uy, madre mía, Felicín casi se lo lleva puesto, ¿eh? No, y Axegoma a punto de adelantar a Felicín, porque Felicín se ha. Bueno, vamos, ha tenido que esquivarlo.
Madre mía, qué comienzo, chicos, de relanzada. Tampoco hemos visto realmente el ritmo que tiene cada piloto. ¿Por qué? Porque no le bueno, ha salido la vuelta 1, es esticar, o sea, ni siquiera se ha dado tiempo. Es que, bueno, 6 vueltas, ¿no? Ha dado 6 vueltas, 6 curvas han dado ellos libres. Y claro, por eso, safety. O sea, no. Que apenas han cruzado el primer sector y ya había safety car. Bueno, pues nos ponemos en modo on fire, go, Duque. Mira, por detrás están aquí ya remontando, adelantando a sí. Saki. Y nada, para adelante, porque ahora tiene que aprovechar esos neumáticos rojos. Y otro que los tiene que aprovechar es nuestro querido realizador Goru, que tiene ahí un buen trenecito para engullirlo por completo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía, qué lucha entre Saki y el señor Anaki, que se la devuelve el interior! ¡Qué aprovecha! Le ha hecho la cerradiña de Anaki para que Kapetsky lo vuelva a aprovechar y se va detrás de su compañero. Cuidado que pierde puestos ahí Saki y viene detrás su compañero Torito, que puede hacerle ahí la cubatiña. Ahora sí le puede hacer la cubatiña ahí Torito a Saki y decirle déjame a mí. Agárrame el cubata que voy yo a por su VRT. Hombre, claro, también tengo que saber que ahora mismo tiene el mejor neumático o el más rápido, pero parece que no tiene el ritmo de su compañero. Y en la parte de arriba todavía se mantienen los dos hispanos virtual driver. Sí, pero bueno, la red está perdiendo terreno, ¿eh? Parece que no tiene el ritmo de los de cabeza. Claro, es que no hemos visto realmente el ritmo por vuelta. También cómo quieren gestionar estos rojos, a ver si lo pueden estirar todo lo máximo posible. Y bueno, Enigma porque también así está yendo un poquito contra las cuerdas, ¿eh? Pichu está llevando 7-8 décimas a puntito de perder el DRS. Claro, está en ese alambre. Vamos a ver Raúl con Abel, Raúl, los dos se van pegando. Madre mía, cómo están estos chicos aquí atrás. Esta división de plata es de locos. Fijaros ahí la serpiente de colores de coches, uno detrás de otro. Esta poca diferencia y eso es bonito porque vemos el nivel que están cogiendo, el nivel que se están exigiendo los pilotos y los equipos a ellos mismos. Cada gran premio, Duque. No, es increíble, cada temporada que pasa va subiendo para nivel. Sí, bastante, ¿eh? Y la verdad que es una pasada el que los pilotos se exigen así de esa manera y que los equipos, sobre todo los equipos, también se comprometan de la manera que lo están haciendo. Y eso de verdad que es de agradecer y desde aquí, gracias chicos, sois los mejores, de verdad. ¡Uy! ¡Abel fuera! ¡Uy, Abel! Cuidado, a ver cómo se incorpora. Y trompo también de Saki. No sumar puntos. Bueno, Saki ha trompeado 3 curvas antes. Madre de Dios. Abel se reincorpora, se quita el sustito. Y para adelante, cuidado, Goru, que se está pegando con Caos. Y ha adelantado en la primera curva. Vamos a ver qué Ha adelantado Stringy primero. Ahora está con Caos. O sea, Goru aprovechándose de ese neumático rojo. Claro, tiene que llevarlo al límite ahora mismo porque tiene ahora 1, 2, 3, 4 pilotos que llevan medios. Me imagino que Goro hará blandos duros, ¿tú qué? O blandos medios también podría porque ha salido con blandos nuevos. Ahora depende también de cómo los gestione, a ver si le aguantan. ¡Uy! Stringy que le ataca por fuera en la horquilla. No, va a ser muy difícil por ahí. ¡Uy! ¡Madre mía! Eso está por fuera. ¡Dios, qué susto! Con batiña para Dafe. Ahí está, le deja pasar. Stringy que le sujeta el cubata. Y Goru, de mientras, pasando a Caos por fuera. Vamos a ver si aprovecha el neumático. Caos le estira la frenada, pero Goru tracciona mejor por fuera. ¡Madre mía! Y por... ¡Uy! Iba a decir para adentro Goru, pero aguanta mía, Goru, Caos, ¿eh? Aguanta. Ahora tiene Goru, el interior fíjate. Caos. Por fuera va a intentar Goru. ¡Qué miedo! Va a hacer ahora con una contratrazada. Vamos a ver esos neumáticos rojos que tienen que funcionar mejor. Caos le aguanta, ¿eh? Le ha aguantado el invicto. Sí, le aguanta. Vaya que sí le aguanta. Y Goru tiene que mirar por el retrovisor que le llega Dafe, llega Stringy. Viene la tropa de SCR, ¿eh? Cuidado que viene el ejército. Sí. Que vienen los pilotos colombianos, el equipo colombiano con todo. Cuidado que esta carrera no está muy claro quién va a ganar, ¿eh? Sinceramente. Esta es la cosa muy. Pues claro, los SCR tienen, quitando a Marlon, el resto no están en el top 10. TFS tiene a 3 en el top 10, VRT tiene a 2, HVD tiene a 3. No está nada claro quién va a ganar hoy. No. Hoy está la cosa
muy, 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 muy reñida. Y eso es bonito, que no tengamos esos claros dominadores, ¿no? Uy, cuidado, Ferran con Marlon. Ahí los dos en paralelo, vamos a ver ahora si hay DRS, los dos creo que lo tienen. Vamos a ver quién tiene más velocidad punta, lo tiene Marlo por lo visto. Y Enigma, Y Pincho que ha perdido la posición. Enigma que se pone primero, Enigma se coloca primero, vamos a ver Enigma, que empieza a liderar con récord del segundo sector para el piloto de VRT Seven. A ver si tiene algo más o realmente Pincho le estaba llevando con el agua hasta el cuello y bueno, gracias al DRS ha podido engancharse a él. Veremos ahora. Abre ahí de momento hueco Enigma un poco con Pincho. Bueno, seis décimas no es mucho, vamos a ver ahora qué Pincho va a tener DRS, si es capaz de seguirle o realmente Pincho ya no puede más. Y hay que decir que el neumático blando, pues ya le faltan dos o tres vueltas para venirse abajo. Pues la ventana de boxes se abre ahora mismo, Duque. Así que atentos, es muy pronto, es muy pronto. Habiendo habido safety car. La diferencia es mínima, Fijaros que, fíjate, Duque, que tampoco haya mucha diferencia entre el segundo o el primero, entre, yo qué sé, el octavo, el noveno, tampoco que esté muy lejos. El que cometa un error lo va a pagar muy caro, A ver, es que el único de momento que está en tierra de nadie, aparte de Saki, obviamente, porque está el último, es Larry. O sea, el único que tiene más de 2 segundos delante, casi segundo y medio por detrás, pero es que el resto están tirando de trenecitos, todos a menos de 1 segundo. Y empiezan las sanciones, Ya estaban tardando. Ojo. Ferran, que vimos que tuvo el accidente, ¿no? En Canadá, donde se tiró con el coche, donde no debía hacerlo, que luego Felicín hizo lo mismo. Y estaba haciendo un remontadón Ferran con neumático rojo, ¿te acuerdas tú qué? Sí, sí, hombre, es que esa curva fue asesina para todos. En primera Pink, en segunda pues Ferran y Felicín. En tercera no sé si alguien también tuvo problemas, pero era una curva donde o te tirabas con todo o no te tires. Sí o sí, eso es. Tú lo has dicho, Rey. Cuidado, Anakin, Torito, los dos en paralelo. ¡Uy, se tocan! ¡Madre mía, qué interior! Bueno. ¿Qué voy a hacer, Torito? Aguanta, Anakin, por fuera. Tiene el interior, Anakin, se vuelve a rozar y dice, echa para allá, que quiero luchar. ¡Por y Torito, fuera! Espera, ¡madre de Dios, cómo ha aguantado! En esta curva rapidísima de derecha y con medios. Pero claro, los rojos de Anakin están diciendo bye bye. Son pues mira, se entra. Boxes para Anakin. Entra y... ya. Parece que Enigma sí que tenía algo más, porque ya le ha sacado más de 1 segundo a Pincho. Se escapa. Enigma tenía guardado algo, 2 y 3 décimas le está metiendo. Cuidado, que ha cambiado. Quizás se había esperado las primeras vueltas. O sea, a pesar de que Pincho le ha quitado el primer puesto, no se ha puesto nervioso. Ha conservado neumáticos y cuando ha tenido la oportunidad ha lanzado el ataque. Y ahora, hasta luego. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Tú lo has dicho. Pincho tiene ojo en la pista y otro revisó vigilando al mismo, lo decía por ahí Monse, dos formuleros nuevos. Madre mía, hoy que vamos a tener 20 más. Seguidores nuevos. Como si hay 50, gracias a todos por estar ahí, chicos. Cuidado que viene Marlon a por Perlin. Ojito que aquí hay batalla entre dos de los clubes que lideran el mundial. Y Marlon para adentro. Marlon para adentro, box. Isaki también estaba en boxes. Tenemos a Dafe también con Goru Dafe. También se están pegando los dos. Se están pegando, se están queriendo, se están rozando, se están dando. Sí, Dafe que de momento adelanta a Goru. Goru ya empieza a sufrir con esos neumáticos rojos. Los rojos poco a poco van decayendo. Así que, ojito. Mira, Pincho de hecho entra en boxes. Ojo de ver, Pincho le tira, cuidado. Undercut, que hay circuitos que favorecen, ya lo hemos dicho, que se ganan más segundos en ciertos circuitos que en otros, Ojo, es curioso, sí. Bueno, es en este circuito el undercut no es tan fuerte como, por ejemplo, en Bahrein, en Singapur, en México, que son, sin duda, los tres circuitos donde el undercut es más fuerte. Y Saki fuera. Sí. Uy, en la horquilla. Saki fuera. Y safety car virtual. Ojo. Pues mira, a Goru le ha venido fenómeno. Goru se va a ahorrar unos 4 o 5 segunditos. Ah, claro, porque ha entrado ya en boxes. Claro. El virtual ha salido cuando Goru estaba en pleno boxes. Por lo tanto, es el único que ha... Y J4F. Que se ha ahorrado unos segunditos.
Pues vamos a ver Guru. Y bueno, tenemos ahí, buenas noches, ahí está, buenas noches de tal, también Club Conductores a los nuevos. Y ahí tenemos a nuestro querido Víctor McFly, que le pide musiquita a Guru, pero lo que no sabe es que Guru está compitiendo hoy, así que no va a haber musiquita. Gracias, mi rey, por estar ahí. Muchas gracias, chiqui. Muchas gracias. ¡Ojo! ¡Ojo ahí delante, Ferran, que está Perli ahí pegándose! Ferran con Perli. Perli y Ferran, los dos en paralelo. Vamos a ver ahí. Aguanta. Vuelve a tocar. Por dentro, Ferran. Rueda, cuidado, rueda, que es peleón. Cuidado, Yo veo esto muy repartido, Sí, no está nada, ojo, claro. Y cuidado, Pincho, que mira dónde se ha metido, El undercut, a lo mejor no le sale. ¿Dónde ha salido Pincho? Detrás justo Kapeski, que bueno, le toca por detrás, le está haciendo perder una barbaridad de tiempo. No mira, sé si Pincho, mira Pincho, por fuera, en paralelo, por fuera, se tocan. ¡Adiós! Se tocó con Kapeski, y ha roto alerón, ha roto el emplay delantero izquierdo. Los dos estaban en paralelo en una curva rápida de derecha. Y bueno, tampoco la que ha ido muy lejos a Kapeski el box. Y bueno, entra antes de lo debido. Quizás duro. Pues es lo que le queda, duro, si hasta el final, porque ya tiene los medios. Poner otro juego de medios, no sé si es lo mejor. Pone rojos. Bueno, pues entonces tiene que ir a otra parada. Uf. Madre mía, madre de Dios. Bueno, los de rojos siguen 10 vueltas, Duque, 10 vueltas para los 5 primeros, para esos 5 neumáticos. Y tenemos a 2 VRT, a 2 HVD y a un CCR. Curioso, ¿no? Bueno, y de momento, vamos a ver la distancia con Pincho. Bueno, Enigma creo que va a salir por delante, pero no por mucho. Y eso sí, Pincho va a llegar con peor neumático al final de carrera, pero ahora mismo Enigma, si decide esperarse una vuelta más, Pincho la hace undercut. Ojo, Ahora mismo está en la franja. O sea, si Pincho aprieta un poquito, van a salir muy justos. Si Enigma decide otra vuelta más, que no lo ha hecho, menos mal, porque si no ya iba a salir detrás. Ahí tenemos ahí a Narco apoyando a su chico, a su piloto Kapeski, ahí dándole ánimos. La verdad es que todavía queda muchísima carrera, no hemos llegado ni siquiera al Ecuador y pueden pasar de todo. Pasan. Mira, entra también Ferran. Y vamos a ver Pincho, que está ya en la última curva. Enigma ya ha hecho el cambio de ruedas. Está aproximándose a la zona de limitación. Pincho viene en la recta. No, mira, Enigma sale delante. Y encima se les va a cruzar. Bueno, Enigma, cuidado. Se ha chocado con Dafe. ¡Dios, con Dafe! A punto, Uy, no ha roto nada, No ha roto nada de milagro. Y menos mal. Uy, hombre, qué ahí, susto. Ay, madre mía. Se va a quedar ahí sin uñas. Es que esa uñas, siempre he pensado, Coco, que esa salida de boxes es demasiado peligrosa. Demasiado, porque ¿dónde le han metido el ingeniero, Ojo, donde le ha metido a Enigma. Es que te saca en el sí, en pleno interior de la curva. Pincho, pero fíjate, Pincho, ¿dónde viene Pincho? Ahí va Pincho, lo sabe, no se quiere esperar nada, Pincho. Se tira, qué ansia. Lo tiene ahí. Madre de Dios, que viene Pincho, tiene los binóculos. Los binóculos enfocados en Enigma y no le quiere perder la curva. Se ha convertido en Super Saiyan ahora mismo Pincho. Y Caos adelantando a Raúl. Están ahí luchando los dos. Los CCR Enigma que intenta con Dafe y no puede. Enigma no puede con Dafe. Raúl está haciendo la estopiña. Sí. Y allá va Enigma por el interior tirándose. Pero le aguanta Dafe. Le aguanta Dafe y esto le está haciendo perder muchísimo tiempo. Esto le está ayudando a Pincho una barbaridad. ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Bienvenidos a la división de plata, chicos! ¡Vuelta 13! ¡Llegando al Ecuador! ¡Uy, cuidado, Pincho! Enigma, ¡a punto Pincho, de perder el coche! ¡Casi pierde el control! Y bueno, Enigma también, ¡Oh, my God! ¡I can't believe! Están los dos a Dios tope. ¡Dios mío! ¡Esto es de loco! Buenas noches a nuestro Che Gallego. Bienvenido, Rey. Ponte cómodo. Bienvenido a fiesta. ¡Vamos a ello! ¡Seguimos! Bueno, tenemos aquí cinco pilotos en menos de 2 segundos. ¡Locos! ¡De locos! Como diría algún gran streamer. ¡Esto es una locura, Duque! ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Me ha echado? No me ha echado. No te creo. No puede ser esto. No me creo esto. No. ¡Adiós! Y encima tú eres el anfitrión. Yo soy el host, tío. F dice el abecedario. Poné el abecedario ahí, F
F ya mismo, F en el chat, grandísima para nosotros. Ay, Dios. Pero les ha echado a todos. O solo a nosotros. No me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Pues parece que solo a nosotros, sí. No me lo puedo creer, tío. Sigue en carrera, sí, sigue en carrera, ¿no, chicos? Bueno, claro, es que ellos no pueden saberlo. A ver si puede contestar alguien que se haya quedado fuera. Creo que había un Just for Fun que ya se había quedado fuera. A ver si nos puede decir si sus compañeros están en carrera o no. No me lo puedo creer, tío. De verdad. Este es el regalo que me hace amigo de Master hoy, en mi cumpleaños, ¿en serio? Todo el mundo a denunciar a Codemaster ya mismo por arruinar un cumpleaños. Esto es inadmisible. F enorme, ¿eh, chicos? Ni observar, no me dejas, chicos. Ni prepárate ni observar. Es como si han iniciado ellos una carrera a la que nosotros hemos llegado tarde y no nos dejan hasta la siguiente. Así estamos. No sé si hay algún piloto que haya hecho algún DNF y está en carrera y quizás si nos invita, quizás sí podamos entrar, pero... Es que casi que salirse de la... Bueno, es que si nos salimos de la sala no sé si podemos volver a entrar. Es que es solo para amigos, claro. Esa es la movida. Vale, si nos confirma Sergio Morse que Anakin está en carrera, así que los pilotos siguen. Sal del juego y vuelve a entrar, dice Dowie. Bueno, pues voy a resetear el juego. Ya que estamos... Es que ya ahora Víctor Román me canta cumpleaños feliz de Parchi. No se puede ser mejor contraste. Ay, Dios. Qué mal. Está con los TFS. Se ríe. Qué bueno. Y 48 espectadores. 48 formuleros, Más nosotros que nos estamos quedando sin ver lo que está pasando con ese trenecito de que estaban todos en un pañuelo, Enigma y Pincho pegados. Y los HVD que todavía no habían entrado. O sea, imagínate un safety car inesperado. No me deja de nada, tío. Yo a ver si puedo volver a entrar. Voy a intentarlo. Si no, pues nada, a ver si que alguien, que cuando acabe la carrera, obviamente no es lo ideal, pero que alguien grabe captura. Sí, Prout está fuera, pero no sé si nos puede invitar, pero ¿están corriendo? Claro, es que yo no sé si están corriendo. Hombre, Sergio Monse ha dicho que sí. 38 o sea, años. Que Anakin al menos está corriendo. Este Sergio Monse es malo, el tío. Me dice, siempre vas a recordar estos 38 años. Qué tío, qué crack. Bueno, pues... Uf, madre, qué jarro de agua fría, Virgen, mira, te lo juro. A ver, me estoy viendo al juego a través de Goru. A ver si nuestro realizador nos da buena suerte. No, tío, yo estoy también intentando meterme por alguno. Es que no sé quién se ha quedado de host. Espérate, quédate aquí en la sala y voy a intentar entrar. Ah, mira, ha entrado en la sala. ¿Ha entrado? Pues mira, no, tú eres el host, Coco. Sigue siendo el host. No, pues he salido ahora mismo, No me deja observar. Y solo puedo darle a prepárate, pero me dice aún no. O sea, está como antes. Invítame, Duque. No sé, puedo probar. Hombre, a ver, si eres el host, a lo mejor consigues hacer algo. De momento, no has entregado la corona. Qué pena, de verdad, Con 50 formuleros casi en directo, tío. Disculpadnos, chicos. Bueno, son cosas que no están de nuestra mano, ¿no? Ya, mala suerte, no. Error, no me deja. Nos pasó en Canadá, ahora nos pasa aquí. No me deja, tío. No me deja entrar ni siquiera ahora. Pues tú sigues aquí en la sala, qué extraño. ¿Ah, sí? Sí. Ah, guay. Mola. ¿Has reiniciado el juego? O sea... No. Pulsa el start sobre el juego, vete a salir. Te tiene que dar la opción de salir. Y vuelve a cerrar. Yo salí fuera. A ver si te deja. Estoy en el menú principal ahora mismo, Duque. No, pero... dale al botón central, el de la Xbox, el de icono de Xbox.
Te vas al F1 Patricia. 2020. Vale, que me Por salga. desgracia. Ha sido una bandera negra, sí, ha sido una pasada. Es una pasada lo que ha pasado, de verdad. Cierra el juego, abrirlo, es lo que estoy haciendo. Se está cayendo todo el mundo, nos dice el Samurai ahora mismo. Son todos fantasmas. Y estábamos a mitad de carrera, ¿no, chicos? Sí, Madre mía, era ya la cojonudo. vuelta 11, no, 12-13. No, 12 o 13 ya era, sí. Hombre, a lo mucho se podría hacer un 25%. Pero claro, eso ya condiciona todas las estrategias. Condicionan muchísimas cosas. Cómo iba desarrollándose Ya, claro. la carrera ya, ¿no? En su fase final, en fin. Se han caído todos, ¿no? Vale, su fase final, Todos se han todavía caído. quedaba la mitad, ¿eh? Bueno, lo que podemos hacer es posponer la carrera también. Hemos pasado el Ecuador, estábamos casi en Oh, el hombre, Ecuador de la el carrera. viernes tenemos libre, así que, aunque bueno, tenemos la FIA online. Pues no sé, no sé realmente. Voy a ver. Sí, claro, el domingo gol uno puede correr, entonces no sería justo. O sea, lo ideal sería sacar las mismas alineaciones y todo. Claro, ese es el tema. Vamos a ver si me puedo poner en contacto con alguien y yo no sé qué podemos hacer, chicos, porque hemos pasado ya el Ecuador. A mí me da igual empezar otra vez la carrera. Pero claro, Joder, empezar la carrera. pensar otra vez, si le dará tiempo. Claro, la gente ahora. Ahí está el tema. Hay que ponerse de acuerdo. Aquí están los rollos. Aquí es donde están los problemas. Cuando el señor Codemaster hace de las suyas y te dice: ¡Hala! Ahí te lo quedo. Ahí te lo quedo, cómete el marrón. Y a ver qué pasa ahora, ¿no? Nada, pues entonces quizás habría que ir creando otra sala. No pasa nada, Luis. De verdad. Proud, no te preocupes. Bueno, a ver, Ni los multijugador, DRS ¿qué hacemos? funcionan bien, nos están diciendo. O sea, algunos parece que están teniendo problemas con el DRS. ¿Sí? Vamos a intentar entrar. Madre mía, versión 1.18 y todavía sigue habiendo estos problemas. Sí, a ver, me estoy uniendo en partida. Nada, me da error, tío, no me deja unirme. Pues lo único Pero que queda es crear otra y no sé. Es que habría que yo creo preguntar a que los carrera capitanes a ver 25. si les parece que volvamos a iniciarla. El regalo de cumpleaños de Mira, Master, tío. además Flurry le está diciendo por el grupo de capitanes que están todos en fantasma. O sea, se ha bugado por completo la sala. Bueno, pues vamos a ver Así que de por sí qué la carrera podemos ya está decidir. condicionada. Claro, eso es. Seguro las salas están todas en fantasma. Vamos a proponer si quieren correr al 25% Sí, es lo mejor que podemos hacer. o posponer. O por ponerla. Porque iniciar otra vez al 50. Hombre, si a la gente no le importa acabar a las 12. Sí, exactamente. Que a ver, si esto iniciase a las 10 y media, pues casi que terminaría a las 12. O sea, aún habría tiempo, realmente. Claro, ¿qué quieren hacer? ¿Correr al 25%? ¿O hacerla de nuevo el viernes? Si los ha echado a todos y ninguno de ellos han estado todos en fantasma y no sabía dónde estaban ninguno de ellos, pues lo más lógico es eso, ¿no? A ver qué quieren hacer. La No, sala no, está nos dicen por bugueada y. aquí reiniciar el 25. Vale, aquí está en carrera. Sí, Gracias, a ver, Romano, por lo amigo. que sabemos, están todos en carrera, pero creo que todos, o sea, los rivales están en fantasma. Un CCR
frena en mitad recta y rompe el Aaron Larry. Ya no están en Fantasma. Hay gente que se ha retirado por eso. Fantasma no sabe lo que ha pasado. Bueno, pues estamos así. Nos escuchan los capitanes. A ver qué pueden hacer ellos, chicos. Sí, y si no, pues... musiquita y esas cosas. Bueno, siempre tenemos que luchar contra las adversidades. Siempre, no sé, vaya regalito, ¿no? Como dice ahí Salimonse. Bueno. Vale, a ver, ahí ya les he escrito, a ver qué contestan. A ver qué dicen los chicos. Marron ya no puede correr más, corre Weiser. O sea que si se reiniciase otra vez, haría ese cambio de SCR. Bueno, lo dice Joséito Rojas, que se está saliendo muchos. Pues entonces, nada, va a ver que... cancelar la carrera definitivamente. Hay gente que no puede correr. Yo creo que sí, posponer. Yo creo que va a ser la mejor opción, posponer la carrera, chicos. Pero claro, la pregunta es ¿a dónde la posponemos? ¿Dónde la ponemos? ¿El viernes? Ya, bueno, pero el viernes tenía... Ah, bueno, claro, si la iniciamos a las 9... Si no hay muchos casos, creo que podríamos hacer la FIA virtual sin problemas. A ver lo que hacemos. Estoy posponiendo si el viernes les viene bien a los chicos. Ah, bueno, claro, pero es que Goru me parece que el viernes era hasta las 11 que no podía, ¿no? No sé. Da igual. Y claro, como a TFS se quede con uno menos. O ahora el 25%, ¿me está diciendo? Claro. Mira, nos dice McFly que la pongamos a final de campeonato. Bueno, final de campeonato, casi que es lo mejor. El problema va a ser como la gente lo desinstale por instalarse el F1 2021. Porque la segunda división terminaría una semana más tarde que la primera y la tercera. Y para esa semana ya todos, bueno, en teoría ya el F1 2021 estaría ya disponible. Lo que diga la gente, a ver qué deciden, mientras... Bueno, parece que ya están dando opiniones los capitanes. Estamos informando aquí en directo en informativos virtuales. A ver, que Goru ha puesto un audio. ¿Qué ha dicho Goru? Nada, Goru en parte tiene razón lo que comenta uno de los organizadores. Bueno, mira, Enigma me ha invitado a jugar, no sé por qué, pero bueno. Nada, será para que te vuelvas a unir a la sala. Y Goru dice, pues eso, que claro, si echas ahora una al 25%, pues no es el mismo rendimiento, no es la misma carrera que estaban corriendo ellos, evidentemente, de todos muchos pilotos. Obviamente, eso del 25% condiciona mucho. Tienen que poner neumáticos nuevos todos, a la nueva, neumáticos nuevos, todo fresco, el 25%, claro. Y pueden pasar muchas cosas. Que salían, y no es una carrera que se desarrolle que como se estaba desarrollando. Gastados, ya salen con nuevos. Claro, ese es. Bueno, quieras o no, el ir, el ser al 25%, si no tienes ningún percance, es una parada fácil. En cambio, al 50% ya no está claro si una parada o dos. Se puede jugar más con la estrategia. No sé qué hacer, lo podemos invitar a la party a los capitanes de los equipos. Y no sé, como ya que estamos en directo, aprovechar este momento para, decidir si la quieren aplazar. O quieren que... Mira, lo dice Togui, que sería como bandera roja. O sea, como la vida real.
como si hubiésemos detenido la carrera justo a la mitad. O sea, vuelta 13-14, me parece. Poner la parrilla sí, era justo casi como ha cruzado la última vuelta. Que bueno, el problema es que no creo que la tengamos. Yo no tengo captura de cómo estaban antes de la última vuelta. Pues sí, justo pues la última vuelta la ves en el directo. Cuando se acabe este directo, pues lo puedes ver. Y decir, pues la vuelta que el problema hecho, es que lo necesitamos ahora. Necesitaríamos ahora. ¿Ahora para qué? Si vamos a hacer otra sala 25. No, a 25 no vamos a hacer nada ya. O sea, no están diciendo aquí nada en el grupo. Así es que no sé. Mira, McFly nos pide entrar porque tiene una idea, dice. Nada, no, no. Hombre, seguro que es troll. Mira, se ha unido, ala. No hemos cerrado la party y se ha unido. Estamos en directo, McFly, dime. No incluye audio. Que lo que podía hacer es repetir la 25 o hacer la más adelantar 50, pero coger la captura justo antes de que la gente empiece a parar. No sé. Lo veremos ahora. O tú ponte que alguien ha tenido un accidente o algo, pues para no favorecer a ese piloto, ¿sabes? Que ha tenido el accidente a la primera vuelta. Ponte que las paradas han empezado la vuelta 9, pues te fijas en la 8 o la 7. Porque si no, si tú coges la vuelta 13-14, vas a poner a Pincho, por ejemplo, que ha parado en la posición 10, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, si reinicias esa ala, lo que sea, ahora, vale. Que coges esa vuelta. Y yo si quieres te puedo pasar posiciones, te puedo ver directo desde atrás. Vale, tío. Gracias, Rey. Bueno, ya lo veremos. Pues eso ya lo hablarán también aquí en el grupo de los capitanes. Y ya está, Rey. Gracias. A ver, vamos a ver. Para mí es mejor. El viernes o el domingo está libre. El domingo por parte de HBD, ok. No podemos ni viernes ni domingo los ECR. TFS domingo, ok. Bueno, pues nada, chicos. Mientras que esto delibera, nosotros no vamos a extender más el directo, pues que ya sé, una pena, la verdad que una pena que de esta manera el señor Codemaster vaya chafado en mi fiesta. O sea, la verdad, me ha jodido la fiesta Codemaster. No, esto va para queja, No, me voy a quejar en directo, O sea, me voy a quejar ahora en directo, me voy a quejar en Twitter. Codemasters, una vergüenza lo que habéis hecho hoy, una vergüenza. Esto es inadmisible. No, de verdad. Y espero que no pase en el FUN 2021, Estáis avisados. Con la pasta que vais a recibir de EA, esto ya no puede seguir ocurriendo. Exijo aquí muchas cosas a Codemaster hoy. Bueno, lo primero que arreglen de una vez el online, que llevan ya 6 o 7 años con el mismo online y no lo arreglan. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Desafío un duelo a Codemaster. Que de verdad vaya regalito que nos ha hecho esta noche. Cuando mejor estaba la carrera, cuando más interesante estaba la carrera, ¡pum! Cuando Pincho ya había cazado Enigma y estaban ahí los dos en medio de un ten. Sí, pero o sea, la poca diferencia que había entre los pilotos, las paradas iban a ser muy claves, muy, muy claves. Y hombre, es que Enigma y Pincho estaban perdiendo mucho tiempo en ese tren, los HVD podrían haber salido más cerca de ellos, o sea, imagínate lo que se nos venía. Sergio Monse dice que Codemaster, conozco gente muy chunga. sicario, yo pongo dinero. Sí. Qué cabrones. Pues nada, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Hay que tomárselo de la mejor manera. Es una pena porque estaba siendo un auténtico carrerón. Una pena de verdad que pasen estas cosas, que Codemaster te la líe de esta manera. La verdad es que no gusta a nadie. Y veremos a ver cómo se desarrolla este final de... A ver cómo, en qué quedan los capitanes de... Sobre todo, ¿no? Que son los del equipo de División de Plata. Y nada, lo dicho, agradeceros a todos. Duque, gracias por estar ahí, Rey, como siempre. Nada, normalmente diría que es un placer, pero visto lo visto, no es un placer, señor de Codemasters. Ya, una mierda lo que habéis hecho. Hablando en plata. No me extiendo más. Y nunca mejor dicho, hablando en plata. Hablando en División de Plata, una mierda lo que nos ha hecho hoy Codemasters en mi fiesta de mi 38 cumpleaños. Como dice Sergio Monse, me voy a acordar siempre. Y puede ser que me acuerde siempre, Casi, McFly, casi.
Bueno, chicos, gracias de corazón a todos. Sois enormes. Gracias por felicitarme en directo en todas las redes sociales y por privado. Sois muy grandes. Mañana estaremos en directo otra vez a las 10 con la división de bronce. Esperemos que Codemaster no... que nos han echado a la vez a Duque y a mí, o sea, ha sido de locos. No nos la lío otra vez, Codemaster, y esperemos que mañana podamos disfrutar de esa división de bronce. Hoy nos ha privado probablemente de un final de carrera espectacular, pero aún así, agradeceros por vuestra fiel presencia siempre aquí en Fórmula 1 Virtual. Para ello, no olvidéis, chicos, darle al corazoncito, a la campanita, a todos los nuevos que os habéis inscrito hoy en el canal. Vaya comienzo de inscripción, pero bueno, no es como se empieza, sino como se acaba. Mañana os invitamos, y para ello, lo digo, darle al corazoncito, a la campanita, visitar Twitter, Instagram, nos llamamos así, Fórmula 1 Virtual, o bien nuestra página web, www.formula1virtual.online, y ahí tendréis toda la información de los equipos, de los pilotos, y bueno, si queréis apuntaros, como ha hecho, por ejemplo, Proud, que llegó el otro día, nos vio, se metió en Discord, preguntó, lo fichó ya For Fun, y hoy ya estaba corriendo. Así de sencillo. ¿Quieres participar en la Virtual Team eSport? Visita nuestro Discord. Chicos, gracias por estar ahí. Duque, nos vemos mañana, amigo. Pues nada, esperemos que mañana sea mucho mejor y que podamos terminar de ver la carrera. Crucemos los dedos. Esperemos que nos deje. Estamos rezando al Señor. Pues nada, gracias a todos. McFly, adiós, Rey. Y adiós a todos. Hasta mañana, chao. Chao a todos. Disculpad, de verdad. Ay, mi fiesta me la han chapado.